Hoy, en el Congreso Escultura, celebramos con música el bicentenario del municipio de Salamina Caldas. Entre las altas montañas, tapizada por diversos verdes, coronado por las infinitas y diamantinas estrellas, está la Salamina Bicentenaria, la madre de pueblos, la capital del sur de esa Antioquia grande de Salamina, encallada en el paisaje cultural cafetero, que por su absoluta belleza se ha hecho patrimonio de la humanidad. Un pueblo donde la inteligencia y la poesía han cantado con lírica magistral su belleza idílica. Salamina, la ciudad luz de Colombia, alimenta el alma y nos hace soñar mirando su parque colmado de frondosa vegetación, la Basílica de la Inmaculada Concepción, el cementerio con su capilla neogótica, la Casa de la Cultura, la Fonda de la Arriería y la Casa Jiménez. Salamina es un viaje al pasado que nos arrulla entre los balcones y calados, nos sumerge en un viaje sublime hasta llevarnos al corregimiento de San Félix para encontrarnos el Valle de la Samaria, donde las rectas, altas y majestuosas palmas de cera se mecen al son del viento, los riachuelos transparentes, las aves y el himno de los loros orejiamarillos. Salamina, un viaje que queda marcado en la memoria para contarle a los abuelos entre caricias y a los niños como un cuento fantástico. Salamina, un sueño para vivir y una experiencia para contar. Salamina Caldas, bicentenaria. Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva edición del Congreso Escultura. Saludamos a cada una de las personas que han dicho sí a la cultura en esta tarde, en este emblemático auditorio, el Luis Guillermo Vélez. Saludamos también, por supuesto, a toda la audiencia que en estos momentos se conecta en vivo a través de nuestro canal Congreso. Bienvenidos. Hoy vamos a tener una tarde llena de música, llena de mucha alegría, pues llega a este escenario un artista de talla internacional, con toda la descarga de la música popular y la cumbia parrandera. Como pudieron ver en este video, estamos de celebración, porque en el barco del Bicentenario de Salamina Caldas nos hemos decidido reunir a través de la cultura para esta celebración. Hoy hay una persona muy importante que ha dicho sí también al arte y a la cultura. Se trata del el alcalde de Salamina Caldas, que se encuentra en estos momentos con nosotros, y le damos la palabra para darle esta bienvenida. Bienvenido, alcalde. Concha, muchas gracias. Buenas tardes para todos, a toda la teleaudiencia que nos está observando en esta tarde de hoy, a todos los presentes. Gracias al Congreso de la República, porque el Congreso es cultura. Tenemos unas palabras muy sentidas de lo que es Salamina para nosotros y quiero leérselas en este preciso momento. La historia republicana de este país comenzó paralelamente con la colonización antioqueña y en la epopeya suicida de un puñado de montañeros que a machete se enfrentaron a la selva agreste, al clima hostil, los bichos, ricos insalvables y quebradas de salvaje caudal, para buscar la posibilidad de tener un futuro para sus numerosas familias. Así nació Salamina, como madre de pueblos, tocada por Dios para partir de su luz, iluminar el sendero de ese agreste territorio y mostrar la ruta de un camino colonizador, que fundó a su paso enorme cantidad de pueblos y hoy ciudades capitales como Manizales. Pero el embrujo y la luz de esta tierra materna en medio de las montañas, desde su nacimiento a la vida pública como municipio un 8 de junio de 1825, nunca pudo ni ha podido ser apagado o exorcizado, a pesar del paso del tiempo, lo que pudo avizorarse como olvido o sencillamente el paso del desarrollo a otras tierras, pero es que la grandeza no se conoce de modernidades, o autopistas, o trenes, o rascacielos, o tecnología, pues dicha cualidad es algo genético, algo que es intrínseco a generaciones, razas o territorios especiales. Salamina es eso, pueblo nacido para ser grande, poseedor de hermosos paisajes, arquitectura vernácula, de singular belleza, arte, cultura, religión, revuelto en un pequeño empaque colmado de magia. Aquel poblado fundado por Fermín López y sus compañeros colonizadores, desde su inicio fue tocado por la mano divina y se constituyó en capital del Cantón Sur del Viejo Antioquia, sede de industrias chocolateras, cafeteras, fosforeras, refrescos, bancos y en general desarrollo para la ruta colonizadora incipiente en su época, pero prometedora para el desarrollo del país. El café tocó sus suelos con un enorme golpe para quedarse incrustado en sus entrañas y a través de su bonanza generó el impulso para la singularidad,
para la llegada de cultores, artistas y poetas, y en general, la ilustración necesaria para generar intelectualidad para otros territorios y ejemplo para que al final del proceso pasara a ser Ciudad Luz de Colombia. Aparecen otros desarrollos, se toman decisiones de planificación que nos desplazan y que en últimas nos ponen a prueba y nos cuestionan con respeto a si sencillamente nos quedamos en el ostracismo o si por el contrario, la adversidad nos constituye una posibilidad u oportunidad para la resiliencia, para sacar lo mejor de nosotros, para recordar nuestras raíces y con ese espíritu arriero, indomable, iniciar una nueva colonización, la más difícil, la que hace a través de los sueños, a través de recordarle a todos los grandes que fuimos, somos y seremos, porque la grandeza está en un lugar material, en el lugar sublime y que no surge de las cosas, del presupuesto bollante, ni de la riqueza ni de la opulencia, surge de las cosas hechas con el amor del alma, ingrediente que pulula en cada rincón hasta el más paupérrimo de nuestro Salamina, nuestro pedacito de cielo. Esa esencia sublime y su extracción de nuestro subsuelo inmaterial, etéreo y mágico que solo habita las memorias colectivas y nuestro tejido social-cultural, es uno de los pilares de nuestra plataforma actual de gobierno. Pues este alcalde y su equipo de enamorados de Salamina estamos convencidos que la recuperación de la grandeza es el único camino para devolvernos la singularidad y devolver los ojos de propios y extraños a nuestro terruño. Hoy estamos acá reunidos para enaltecer ese espíritu arriero, pujante y resiliente que en Salamina no pasó de largo, sino que se enquistó, echó raíces y floreció para jamás marchitarse, para volverse añejo como los buenos vinos y perdurar en un día como hoy, como el próximo 8 del 2025. Ser puesto de nuevo en valor y constituir la semilla de un nuevo territorio, donde la grandeza, la cultura, la historia y la pujanza de nuestros campesinos se establezca como la nueva cepa de Salamina del pasado, presente y futuro, que tiene que ser el complemento perfecto para que el Bicentenario no sea una fiesta, sino más bien un acuerdo de voluntades para enfrentar con esperanza el futuro. Muchas gracias a todos los que han entendido que la esencia de los pueblos se encuentra en la cultura de su gente y que hay lugares en la tierra que jamás tendrán fin. Gracias a los senadores y representantes que generosamente han creído en nosotros, a los amigos que han apostado sus vidas a luchar por esta causa y sobre todo gracias a Dios por habernos permitido estar en ese lugar, hora y momento, para decirles a todos que nosotros seguiremos en el camino de seguir construyendo nuestra grandeza. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor alcalde, por esas palabras. Manuel Fermín, gracias por su presencia esta tarde en este auditorio, sobre todo apoyando con un artista de su territorio en el Congreso Escultura. Bienvenido. Bueno, no podemos continuar sin antes hablar un poco de quién es ese artista que nos acompaña hoy. Él es Carlos Ariel. Viene con cumbia parrandera, con esa música popular maravillosa, y es importante que sepamos que es un cantante, guitarrista, compositor y productor musical colombiano, oriundo, por supuesto, de Salamina Caldas. A través de su carrera ha logrado cautivar con su música gran parte del territorio nacional, pero también internacional, pues con su música ha traspasado fronteras y ya cuenta con audiencia en Estados Unidos, España y Chile. Quiere que contemos que su historia laboral también fue analista de crédito, pero su amor por la música lo llevó a enrutarse en ella, a apasionarse por ese sueño. Y con ese sueño quiere lograr traspasar fronteras, transmitir un mensaje positivo a la vida y hacer parte de los momentos más importantes de su público. Es compositor de canciones tan conocidas como la que interpreta Jesse Uribe y Paola Jara, Como Si Nada, así como de otros temas conocidos bajo el nombre de Mariposa, Corazoncito, Tu Decisión, entre otros. Bueno, no los hago esperar más. Hoy llega a este escenario con un ramillete de buenas canciones el gran Carlos Ariel. Un gran aplauso para él. De la mano. Mi tierra, mis raíces, mis ancestros, mis amigos, mi familia, ustedes. Yo soy Carlos Ariel, de la mano de Dios.
Somos como tontos nosotros, tanto que nos gustamos y nada. Todavía no pasa nada, solo miraditas y nada. Somos como tontos nosotros, si hasta desde lejos se nota que se nos hace agua la boca. No te sigas haciendo la loca. Yo quiero que tú me lo des ahora. Yo quiero que tú me lo des ahora. Pero que no haya tanta demora, porque se nos pasa el cuartico de hora. Yo quiero que tú me lo des ahora. Yo quiero que tú me lo des ahora. Pero que no haya tanta demora, porque se nos pasa el cuartico de hora. Arriba, arriba, arriba. Yo quiero que tú me lo des ahora, yo quiero que tú me lo des ahora, pero que no haya tanta demora, porque se nos pasa el cuartico de hora. Yo quiero que tú me lo des ahora, yo quiero que tú me lo des ahora, pero que no haya tanta demora, porque se nos pasa el cuartico de hora. ¡Arriba! Soy un bohemio que sufre intensamente la amargura de un tonto de consuelo. Y no renuncio jamás al aguardiente, porque solo el licor es mi consuelo. Y no renuncio jamás al aguardiente, porque solo el licor es mi consuelo. Aunque me cueste morir, porque una pena de amor me quiere quitar la vida. Porque una pena de amor me quiere quitar la vida. El licor es el único consuelo para todos los tristes de la vida. La hagamos sin rumbo en un sendero, buscando una ilusión desvanecida. Que la hagamos sin rumbo en un sendero, buscando una ilusión desvanecida. Aunque me cueste morir, no dejaré la bebida. Porque una pena de amor me quiere quitar la vida. Porque una pena de amor me quiere quitar la vida. Quiero saber cómo están los ánimos esa tarde, a ver. Es que yo quiero que la gente de la derecha a mí me grite, ¡huepa! Es que yo quiero que la gente de la izquierda a mí me grite, ¡huepa! No escucho, ¡huepa! Más fuerte, ¡huepa! Más fuerte, ¡huepa! Oye, ¡huepa! El hijo de tu tal gerente de la factoría donde laboro yo. Él trata muy mal a la gente con ese salario que nos implantó. ¿Cómo es posible, señores, que uno muerto de hambre pueda trabajar? Que no suba el honor, no le pague el parecido, me pueda pagar. Yo sudado como una brema pa' que otro consiga por un mil jornal.
y él lo trae a la piscina derrochando whisky sin mercar. A las 5 de la mañana ya estoy levantado tomando agua sal, porque ya ni agua panela lo que jornaleamos podemos tomar. Para entregar. A las 6 de la mañana llega el impuesto, ahí diciendo trabaje, digo que ese negocio es para entregar. Qué carro bonito, qué casa bonita, qué mujer bonita, qué novia tan linda. Ay, qué carro bonito, qué casa tan linda, qué mujer bonita, qué cosa tan linda. Buenas tardes, Bogotá. Muchísimas gracias por tomarse en el tiempo de venir hasta acá. Gracias por estar acá disfrutando conmigo este momento tan maravilloso. En serio que sí, los bendigo y les agradezco enormemente que estén hasta acá, que hayan venido acá. ¿Listo? Quiero contarles algo. La siguiente canción que viene a continuación se llama Intergaláctico y habla cuando yo era un cachorrito de 16 años y me vine a vivir a la ciudad de Bogotá detrás de mis sueños. Y esto dice así. Intergaláctico. Así vivo yo. Intergaláctico. Así es como es. Intergaláctico. Pa' que vea usted, vivo en la luna y no manejo estrés. Me fui pa' un pueblo extraterrestre en un planeta del más allá. Viendo la situación de mi tierra, me fui a conseguir camello allá. Conseguí plata en el universo, ya tengo cédula espacial. Tengo 3 lotes cerca a la luna y en Saturno un cafetal. Las novias mías son todas raras, con 4 nalgas y un ojo atrás. Tengo wifi por todo el planeta y no se me descarga el celular. Conseguí plata en esa galaxia y en todo lado abrí sucursal. Hacía rumbas con las marcianas, me las llevaban ya yate nuclear. Así vivo yo, así es como es, pa' que vea usted. Vivo en la luna y no manejo estrés. Así vivo yo, así es como es. Pa' que vea usted, vivo en la luna y no manejo estrés. Regáleme la palmita arriba. ¡Eso! ¡Pasa la mina! Vendí frijoles con kriptonita y mazamorra molecular. Me hice la plata con empanadas rellenas de energía solar. Cuidaba naves de extraterrestres y me pagaban con años luz. Lavaba baños debajo del agua y almorzaba con un tal Goku. Fui paga diario, criptomonedas desde Martiana me cursé. Con los intereses de esa plata compré el pasaje pa' Medellín. Me vine en la máquina del tiempo y busco gente pa' trabajar. En el espacio requieren gente, pero pa' ir tienen que pagar. Dice, así vivo yo, así es como es. Pa' que hace, vivo en la luna y no manejo estrés. Relajado, así vivo yo. Así es como es, pa' que vea usted, vivo en la luna y no manejo estrés. Así vivo yo.
intergaláctico, así vivo yo. Así es como es. Pa' que vea usted, vivo en la luna y no manejo estrés. Así vivo yo. Así es como es. Pa' que vea usted, vivo en la luna y no manejo estrés. Pasa la mina. Qué honor tan grande, qué honor tan grande ser de esa tierrita. Yo vengo con sabor a macana, con sabor a huevo al vapor, con sabor a café. Y quiero aprovechar este bicentenario para hacerle un honor y un homenaje muy especial, porque les voy a contar la historia rápidamente. Hace 200 años, nuestros ancestros les tocó convivir con un microbio que se llamaba la nigua. Pero ese microbio era una cosa, mejor dicho, se les encarnaba dentro de las uñas de los pies y aquí a la altura de los tobillos, de las jarreteras que llaman, y eso daba una piquiña que ustedes no se imaginan, mejor dicho. Cuentan que la gente se rascaba así en el colchón y acababan con el colchón, que eso no había dedo que no se parara. Mejor dicho, una cosa horrible, la nigua. Y hay una canción muy especial, una canción colombiana muy famosa, que le da nombre a este microbio, la nigua. De ahí viene nuestro gentilicio. A nosotros los salamineños nos llaman los niguateros, porque Salamina fue la meca de la nigua. Así que quiero hacerle un honor, un homenaje muy especial, con mucho respeto realmente, a esta canción, a la nigua. Un aplauso para Salamina, por favor. Muchas gracias. Chiquita chirriquitica, oriunda de Salamina, cuna de buenos poetas, muy buenos, por ahí hay uno, Carlos Ariel, y capital de las niguas, colonizando los dedos, llorosos de circuelillas, la encontró el jabón de tierra a taponar sus rejillas. En el alma de las uñas suelen guardar sus valijas, mientras que en las jarreteras los huevos se multiplican. No se ve la condenada, se siente si cuando pica, y hay una que es culiblanca y otra que es culirrojita. Habían patojos y habían casterailas. Los casterailas eran como los riquitos del pueblo que vivían en la zona del parque, en el lindel del parque, de la plaza principal. A ellos también les dio. Patojos y casterailas al cielo claman justicia, llorando lágrimas verdes, que es el llanto de las niguas a su tarea destructora. No hay uña que se resista, no hay dedo que no se pare, colchón que no vuelva a trizas. La nigua es casi un microbio, chiquita chirriquitica, pero que rasca y que rasca, que pica, pica y repica. La nigua es casi un microbio, chiquita chirriquitica, y qué cosa tan berraca, si picas ahí hueputica. Y qué cosa tan berraca, si pica esa hueputica. ¿Le está rascando a ustedes de pronto? Oiga, como estamos en el Congreso de la República, qué emoción, qué felicidad. Quiero mandar un saludo a mi mamá que me está viendo en directo. Te amo, mamá, Gloria Clemencia. Y a toda la gente de Salamina Caldas, a todos los que están ahí, a mi gente. Muchas gracias. Estamos en el Congreso de la República, no podemos tomar nada. Entonces vamos a tomar buenas decisiones, ¿sí o no? Hoy vamos a tomar buenas decisiones. Vamos a poner el puñito así. Porque vamos a hacer un brindis de energía, ¿listo? Vamos a hacer un brindis de energía. Arriba, por lo vivido. Abajo, por lo sufrido. Al frente, por lo aprendido. Y para adentro, por lo que viene, que son bendiciones para todos nosotros.
La siguiente canción no se llama Amor. Yo quiero saber cómo se le llama a dos personas que están juntas pero que ni siquiera se aman. Para unas cosas sí, pero para otras no. ¿Pa' qué vamos a mentir? Lo que tú y yo tenemos no se llama amor. Para unas cosas sí, pero para otras no. La palmita. ¿Pa' qué vamos a mentir? Lo que tú y yo tenemos no se llama amor. Oye, que no se llama amor. 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 Lo que tú y yo tenemos no se llama amor. Creo que lo de nosotros tiene la fecha vencida. Porque una relación no es para amargarse la vida. No es lo mismo amar que estar solo por compañía. Ya estoy presintiendo que viene la despedida. Ya se la saben. Para unas cosas sí, pero qué, pero para eso. ¿Para qué vamos a mentir? Lo que tú y yo tenemos no se llama amor. Para unas cosas sí, pero para otras no. ¿Pa' qué vamos a mentir? Lo que tú y yo tenemos no se llama amor. Que 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 no, que no, que no, que no, que no se llama amor. 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 Lo que tú y yo tenemos no se llama amor. ¡Ah! Para unas cosas sí, pero para otras no. ¿Pa' qué vamos a mentir? Lo que tú y yo tenemos no se llama amor. Para unas cosas sí, pero para otras no. ¿Pa' qué vamos a mentir? Lo que tú y yo tenemos no se llama amor. ¡Cántelo conmigo! Que no se llama amor. ¡Vamos! Que no se llama amor. Que no se llama amor, que no, que no, que no, que no, que no se llama amor. 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 Lo que tú y yo tenemos no se llama amor. Muchas gracias. Muchas gracias. Oiga, quiero invitar a alguien muy especial. Toda fiesta tiene un ponqué y todo ponqué tiene una cerecita, ¿sí o no? La cereza del ponqué, salamineña, ya es salamineña. Ya es salamineña. Para todos ustedes, mi esposa Amalaya. Como guitarra pa' una canción, como el mar pa' los peces, como la luna extraña al sol cuando anochece, como el primer rayito de luz cuando amanece. No sé si eres el amor de mi vida, pero te me pareces. ¿Y quién iba a pensar que hay un sobre nosotros, que no existe final, porque este amor no es normal, es un amor para locos? ¿Y quién iba a pensar que también me iba a encontrar alguien con el corazón roto? No
sé si te pasa igual, pero puedo jurar que no nacimos pa' otros. Dos aves en pleno vuelo, tocando y besando el cielo. Tu cuerpo trajo el calor, la derretiré ese hielo. Había nieve en mi cama y ahorita está llena de llamas. Gracias porque llegaste y cambiaste el panorama. Como montaña pa' un paisaje, como pa' un árido vendaje, como pa' el norte y el sur, como pa' el cielo el azul, como WhatsApp pa' un mensaje. Como montaña pa' un paisaje, como pa' un árido vendaje, como pa' el norte y el sur, como pa' el cielo el azul, como WhatsApp pa' un mensaje. ¿Y quién iba a pensar que hay una eternidad sobre nosotros? Que no existe final, porque este amor no es normal, es un amor para locos. ¿Y quién iba a pensar que también iba a encontrar alguien con el corazón roto? No sé si te pasa igual, pero puedo jurar que no nacimos pa' otros. ¿Y quién iba a pensar que hay una eternidad escrita sobre nosotros? Sabía lo que sentía, porque pedía a Dios por ti todos los días. Carlos Ariel y Amalaya. La creación. Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo vieron pues la cereza del pastel? A toda la gente de Colombia que nos está viendo. Ok. ¿Me prestan la base de micrófono, por favor? Gracias. Vamos a seguir con la fiesta, vamos a seguir con la fiesta. Les pido, por favor, que se abrochen los cinturones, porque nos vamos en una avioneta. ¿Listo? Nos fuimos en avioncito. Nos fuimos en la avioneta, dice así. Abran paso que voy avioneto, me siento una chimba y voy es legal. Abran paso que voy avioneto, me siento una chimba y voy es legal. ¡Ja! Ay, yo me voy para la calle. Ay, yo me voy a gozar. Ahí donde la fiesta, que yo invito a rematar. ¡Ja! Y abran paso que voy avioneto, me siento una chimba y voy es legal. Abran paso que voy avioneto, me siento una chimba y voy es legal. ¡Arriba, arriba, arriba Colombia! Vuelvo a bajar, vuelvo a subir volando. Tan raro voy es caminando. El viaje ya está despegando. Ah, bueno que me siento. Yo vuelvo a subir, vuelvo a bajar, vuelvo a subir volando. ¿Qué fue lo que a mí me dieron? Que siento es un chispero. Ah, bueno que me siento. Yo vuelvo a subir, vuelvo a bajar, vuelvo a subir. ¡Ay! ¡Pasa la mina! Ay, yo me voy para la
me voy a gozar. Ahí donde la fiesta que yo invito a rematar. Vamos, arriba, arriba. Abran paso que voy avioneto, me siento una chimba y voy es legal. Abran paso que voy avioneto, me siento una chimba y voy es legal. Oiga, y recuerden que la vida es amarilla, amar y ya, listo. Y si no va a despegar, despeje la pista, parcero. Me siento una chimba y voy a legal. Muchísimas gracias a todos ustedes, a todo Colombia, a toda mi gente, Salamina, nuestro alcalde Manuel Fermín, muchas gracias. Juan David Cardona, gracias a todas las personas. Dios los bendice, chao. Gracias, Carlos Ariel, de la mano de Dios, de Salamina para el mundo, gracias. ¿Cómo? Carlos. ¿Y ahora qué hacemos, Carlos, con esa otra? Hay que resolver. Oigan, bueno, la idea también de tener a estos artistas en el escenario es que yo también estoy emocionada. Yo tampoco quería venir acá a hablar porque yo quería seguirte escuchando. Es que está muy bueno el show. Es también hablar un poco de esa relación que tiene el arte con la política. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso, de cuál es la relación que tiene el arte con la política y a través de esa cumbia parrandera, ¿qué le quieres decir tú al legislativo? ¿Cuál es la relación que tiene, Carlos, el arte con la política? Gracias, Conchita. El arte, la política tiene que ver con toda la sociedad. Y el arte o la sociedad tiene que ver, necesita el arte. Nosotros construimos sociedad. Bueno, y a través de esa cumbia parrandera, a través de esa música popular y de todo ese género, ¿no?, que ha venido haciendo también una revolución en términos de música, pues hay una audiencia ahorita muy grande en términos de música popular. ¿Qué viene esto específicamente? Si le dijeras tres cosas al legislativo hoy, a petición personal, ¿qué le dirías? Agradecer por la oportunidad, por esa bendición de estar acá, agradecer por la oportunidad. Y que se sigan promoviendo ese tipo de espacios para todos los artistas emergentes en cualquier rincón de nuestro país. Claro. Y esa respuesta depende mucho también, ese compromiso con la audiencia, la gente también, los colombianos también debemos apoyar a todos esos artistas emergentes que estamos también visibilizando en estos escenarios del Congreso Escultura, porque el artista hace un gran esfuerzo detrás de escena también para hacer producción musical, para mostrar un contenido interesante, pero es también responsabilidad de todos hacer parte de esa construcción de esos nuevos artistas. Entonces la invitación también es para todos ustedes. Vamos a despedir a Carlos con un gran aplauso. Yo quiero decirte que para nosotros, para todo el equipo de producción del Congreso Escultura, ha sido un honor tenerte acá. Sea este el momento de agradecer al alcalde que se ha hecho presente hoy de Salamina Caldas, Manuel Fermín. Muchas gracias por tu presencia en este escenario. Gracias por respaldar, por decir sí a la cultura, por decir sí al arte, a cada una de las personas que hicieron posible este show. A los artistas que están también, el bajista, a José, nuestro baterista, también para ellos, un gran aplauso que también hicieron posible. Fuerte el aplauso para estos artistas, nos vamos. Gracias a toda la audiencia que se conectó en vivo a través de nuestro canal Congreso y el aplauso también para ustedes que aportan, respaldan este evento. Muchas gracias.